Y continuemos así en directe, ya saben que estem magazine prop de tu, we do it d'abril, y anem a endinsar-nos també a una història que pense que pot agradar moltíssim a la gent que els encanta les arts marcials. Ja sé que així hem convidat a Kevin Coffey, per exemple, que és campió del món, evidentment també d'Europa, de kickboxing. Recorden que va ser una entrevista molt interessant perquè tractarem també punts relacionats en tot allò que sentia al voltant de l'esport i també que fora d'un caràcter interessant des del punt de vista també de salut mental. Sempre toquem aquests punts així, en aquest cas, en prop de tu, en el magazín. Anem ara a un esport que es diu ludoesport, que és una tècnica de combat que naix a Itàlia l'any 2006 i més tard arriba a Espanya. Què consisteix? Bàsicament és una lluita amb sables de llum. Segurament molts de vostès recordaran les famosíssimes pel·lícules de La Guerra de les Galàxies, més coneguda avui com Star Wars, o L'Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, que van ser les tres pel·lícules emblemàtiques que inicien este període de ficció que va canviar tant el cinema en un moment donat, finals dels 70, com també la forma d'entendre les relacions interespacials, no? Encara que siga en la ficció. I per això tenim així a dos convidats. Benvinguts, com estàs? Muy bien. Muy bien. Bien, ellos son, estem parlant de Esther Hijano, que és instructora de combate, i Fernando Edo, instructor de combate també. Bueno, vamos a eso, vamos a investigar, a que nos deis a conocer qué es esto de ludoesport, porque seguramente en casa no lo saben. Todo nace como germen, ¿no?, en las famosas películas de La Guerra de las Galaxias, donde hay una coreografía evidente entre los personajes, ¿no?, unas luchas, ¿no?, de espadas con sables de luz. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo se inicia este mundo? Pues, como has comentado, nace en Italia. Hace ya, bueno, en el 2006, ya lleva unos años, y surgió a raíz de tres personas que practicaban artes marciales, que amaban el deporte, uh-huh, y que evidentemente pues sí que sentían esa conexión con las películas, ¿no? Y a raíz de eso ellos crean y fundan el deporte que es ludoesport. Ajá. Y ludoesport nace por tres personas que están relacionadas con el tema de las artes marciales. Sí. Cuéntanos un poco esas tres personas, esas inquietudes que tenían, ¿no? Porque claro, artes marciales relacionados con la pasión que imagino cinematográfica relacionada con las películas. Sí, había uno era maestro de kendo y otro era maestro de esgrima, y se juntaron los tres y compartían esa pasión por Star Wars y al final decidieron fundar el deporte. O sea, ajá. Estoy seguro que en casa están impacientes por ver una pequeña muestra de los sables de luz que habéis traído. ¿Podéis enseñarlos, por favor? Claro. Vamos a ver. Primero no lo encendáis, que lo vean. Vamos a ver si podemos hacer un primer plano de uno de vosotros. Y así lo ven. Vamos, te estás ahí, Esther. A ver cómo se enciende este sable. Y atención, aquí no se ve. Ahora se puede. Mira, tienes ahí el monitor para que se vea mejor. Aquí podéis ver, es un sable de luz súper chulo. Sí, ¿no? Es de competición, además. Es de competición, sí, ¿verdad? Es de competición. Y vamos a ver el tuyo también. Este es de entrenamiento. ¿Este es de entrenamiento? Sí, lo utilizamos en la academia para que los alumnos puedan entrenar. Vale, vamos allá. Vamos a que nos contéis, ¿no? Porque es súper bonito. Ya de entrada es un objeto precioso, ¿verdad? Sí, a ver, no es lo mismo de la fantasía, ¿no? Estar practicando un deporte con un sable de luz, pues sí, es de otro mundo. Claro, claro. ¿Y cómo llegáis a esta pasión, ¿no? Quiero decir, vosotros oís que en otro país, en Italia, evidentemente, en 2006 se crea, ¿no?, el ludoesport, pero os llega a vosotros. ¿Cómo os llega esto? A nosotros nos llega a través de que ya estaba implantado en España. O sea, uh-huh, es decir, quiero recordar que Madrid y Barcelona fueron las primeras academias. De hecho, la primera abrió en, uh-huh, Madrid. Mira, ¿puedes hablar de estas imágenes, por favor? Sí, esto es el torneo femenino. De hecho, la persona que tenéis a la derecha, la que va con el, ajá, pelo recogido, es instructora de aquí, y bueno, es rectora.
Es también precioso. Académica. Es muy visual, ver, es ¿verdad? Una pasada de ver. Los que veis de azul son los árbitros, porque es un deporte autodeclarativo, pero aún así es arbitrado. Ajá. Y ahora, por ejemplo, están discutiendo sobre a quién dan, ¿a quién el, han dado punto, el punto, o porque... si lo tienen que anular porque, por ejemplo, se han dado a la vez, que sería un dopio, sí, o lo que sea. Porque estamos hablando de que el punto se consigue simplemente con el pequeño contacto, ¿no? Sí. ¿Hay varias zonas de contacto? Sí, si te dan desde el codo hasta el hombro es un punto mortal. Ajá. Si te dan desde la rodilla hasta la cadera es un punto mortal también. Y la cabeza es un punto mortal también. Ajá. El resto serían puntos no mortales. Vale, porque estabas diciendo antes, Fernando, que las pelucas es una coreografía y aquí es un combate real, ¿no? Sí, es aquí decir, nos pegamos de verdad. Os pegáis de verdad. Sí. ¿Y duele? ¿Duele? Si te dan fuerte porque se va un poco, sí que duele. O sea, con algún moratón a veces te vas a casa. Sí, te vas a casa. Pero lo normal es que en Ludospor hay una palabra que se llama cura, que es tener cuidado con compañeros a la hora de pegar. Así que simplemente con un toque leve valdría. No hace falta pegar fuerte. Los Ajá. golpes no se cargan ni damos realmente fuerte como para poder hacer daño. Entiendo. Esther, hay tres tipos de competiciones, por lo que veo, porque veo que hay, sí, sable largo, dagas y, sí, bastón. Hay tres tipos de armas, sí. Tres tipos de armas, sí, me refiero. Sí. Sí. ¿Nos puedes contar en qué consiste cada una? Claro, el sable largo es este que veis. Vamos a volverlo a enseñar. El típico de las películas, ¿vale? El típico, bueno, el de las películas. Sable largo. No hace ruido, no hace sonido de zoom. No, porque lo tengo que cambiar. Bueno, imaginaos en pero casa, sí, ¿vale? Sí, pero zoom, en competición zoom, hacen sonido zoom. Y lo que sí que se ve, ahí se me apaga. Pero lo que sí que se ve, sí, es cuando impacta en la lama, que esto se llama la lama. Ajá. No sé si se aprecia, ves que se vuelve blanco. Sí, sí, sí. Cambia, sí, de color. Qué chulo. Entonces, este sería el sable largo, luego están las dagas. Sí. Que vas con dos empuñaduras, pero con esto más corto. Uh-huh. Los, son dos, ¿no? Digamos, sí, que es una dificultad mayor. Sí, porque al, Fernando, final tienes que coordinar las dos manos y es más, claro, complicado. Así que es verdad, pues, que tiene su ventaja de que con una defiendes y con la otra puedes atacar. Mira, aquí tenemos otras imágenes. Sí. Con sable largo, es precioso. Sí, sí, sable largo. Ese no, es el campeonato femenino. Femenino, sí, el internacional, que ha sido ahora hace muy poquito en Barcelona. Ajá. Y, por cierto, ha ganado, ¿no? Tenéis una primicia, el campeonato internacional, ¿ha, sí, ganado un español? Sí, el campeonato internacional, que fue en noviembre en Suecia, uh-huh, lo ganó Carlos, que ahí le veis arbitrando, Carlos Jiménez, el campeón de estilo, sí, sí. O sea, que es el que está combatiendo ahora de rojo. Mira, sí, ahí le tenéis. Podéis el de ver rojo, al vamos campeón a observarle. La posición de las piernas es muy importante, ¿no? Tener un anclaje. Sí, está un bien buen está. Anclaje. Sí, se llevan flexionadas para no perder la estabilidad y... Ajá. Es que es muy bonito visualmente. No, es precioso, y más viéndolo a alta competición como lo que estamos viendo aquí, porque Xavi también quedó tercero de estilo, el que, ajá, va de verde. Claro. El tema de sobre todo tener mucha agilidad, ¿no? Porque tienes que pegar, pero al mismo tiempo esquivar el golpe, ¿no? Sí, no, o sea, requiere forma física. O sea, es porque, o sea, es un deporte y al final a este nivel de competición... Pues requiere entrenamiento como cualquier otro deporte. Sí, vamos a recapitular. Estamos hablando que había sable largo. Sí, hemos dagas, hablado de dagas. Sí. Y finalmente bastón. Y bastón. ¿A qué te que refieres? Es, pues como el que lleva Darth Maul en las películas, que es el largo, vamos. Sí, sí, que serían dos, son empuñaduras juntas y llevan dos lamas a los lados. Interesante. Sí. Fernando, ¿qué tipo de gente se acerca ahí? Pues de todo tipo, la verdad. O sea, tenemos niños desde 14 años hasta gente de 50 y pocos. Ajá. O sea que hay de todo. Es un deporte mixto, no está segregado ni por sexo ni por edad. O sea, se pegan los mayores con los pequeños y los hijos con las chicas. O sea, no hay problema. Solo que en los campeonatos sí que... No, tampoco. No, ah, no, interesante. No. Posiblemente tampoco sea de los únicos deportes que es mixto, ¿no? De los pocos deportes que son mixtos, ¿no? Porque realmente sí, se suelen segregar por géneros y en este caso, pues, aquí tenemos la lucha. ¡Qué maravilla, eh! Es que es... en el momento que te tocan, levantas el brazo, como decir, he sido tocado, o hay un reconocimiento, claro, o no hace falta. Se canta como, o sea, tienes que decir la palabra o, para o decir como que te han dado en un punto mortal. Oh. Entonces, a raíz de que una persona autodeclara o, el árbitro para el combate y le da el punto al contrario. O sea, tiene que haber como cierta buena voluntad por parte de los participantes, sí, ¿no? Mucho sí, respeto. Mucho ¿Sí? respeto. Sí, forma parte de la filosofía del deporte, que es servicio, cura y respeto. Sí, vamos ahí, porque me pareció muy interesante cuando me lo comentaste. Servicio, cura y respeto, ¿no? Es como, digamos,
la frase, ¿no?, que vislumbráis, ¿no?, desde este deporte. ¿Qué significa exactamente esas iniciales? Servicio representa un poco la ayuda el ayudar a los demás, entendiendo también que tú así también creces dentro del deporte. La cura es el control, que es lo que ha comentado antes Fernando, de ir con los movimientos con cuidado, de no hacer daño al otro. Y el respeto es mantener respeto entre todos los atletas dentro y fuera de la arena. Y una de las cosas importantes del respeto es la declaración, que tú declares bien si te han dado en una zona mortal o si te han dado en otra zona y que abras la guardia cuando la tienes que abrir, en fin, que se cumplan determinadas cosas, es respetar al otro que tienes delante, ¿no? De nada sirve ponerte en la arena y no declarar, pues. Claro. ¿Estos premios o trofeos que se ganan tienen una participación económica detrás o son simplemente pues el diploma, la gratitud de haber participado, etcétera? Ahora mismo sí, o sea, ahora mismo es la gratitud, el diploma, en el campeonato internacional sí que es verdad que se dieron una empuñadura, un sable. Uh-huh. Y luego se dieron cinturones también. Sí, se suelen dar cosas como exclusivas que solo tiene quien ha conseguido esos podios. Pues a lo mejor es una parte de un sable exclusivo que han hecho, de un determinado color, o es el sable entero de un determinado color que solo vas a tener, solo tienen los campeones en este caso. Claro. Suelen ser cosas así muy, muy exclusivas. Ajá. Y estáis visibles en 10 países, por tanto, Fernando, entiendo yo que hay una coordinación entre diferentes países para poder invitar a unos compañeros u otros. Sí, de hecho, hace un mes y medio estuvimos en Birmingham compitiendo, porque uno de los chicos que organizaba el torneo allí ha estado ayudándonos aquí en Valencia desde que abrimos. Uh-huh. Y nos invitaron al torneo allí y fuimos pues de Barcelona, de Madrid y de Valencia, fuimos allá a Birmingham a competir. O sea que es algo que crea familia, digamos. Sí, la comunidad internacional es una de las cosas más disfruta la gente del Udosport. Sí. Sí, o sea, es como una... todo el mundo sabe que puedes ir a otro país y allí te acogen. Ajá. y al revés también. Estamos viendo aquí imágenes. Qué bonita. Es una lucha en calle. Esto es un vídeo de los compañeros de Hispania. Maravilla. Y la verdad, claro, es que de noche gana mucho, ¿no? Mm. De noche gana muchísimo, ¿verdad? Sí, con el sable encendido. Estos también son atletas... Claro. Ya llevan muchos años y esto sí que serían coreografías, ¿verdad? No, están haciendo combate real. ¿Esto es combate real? Sí, lo que pasa que da la sensación de que está coreografiado como si fuera una película, ¿verdad? No, es combate real. Lo que pasa que, claro, ya a alto nivel de competición tienen mucha reacción, lo paran, siguen, tal, y te puede dar a entender que... Pero no, es todo combate real. ¡Qué maravilla! Porque vamos a ver, del tema de la competición en sí, ¿no? Que está estilo guerra, ¿eh? ¿Sería? Sí. Sí, hay dos rankings. Para que la gente sepa exactamente los diferentes rankings que hay. Sí, está el ranking de guerra y el ranking de estilo. El ranking de guerra es, por así decirlo, los puntos que acumulas en combate, y el ranking de estilo lo evalúan los jueces de estilo en función de diferentes parámetros, que es un poco, vienen a evaluar que tú hagas las técnicas correctamente. Ajá. Y al final es tan importante el uno como el otro, o sea, porque normalmente luego hay un mixer ranking que junta los dos, el estilo y la guerra. Entonces puedes quedar muy arriba en guerra, pero si quedas muy abajo en estilo, luego tu posición en el podio puede variar. Claro. Esther, por ejemplo, tú como usuaria y apasionada de este deporte de Ludosport, ¿cuánto tiempo le dedicas al día? Pues me gustaría dedicarle más, pero tengo dos hijas, le dedico poco, pero te digo que yo ceno y lo que hago es entrenar. ¿Cenas y entrenas? Sí, entreno. Vale, y para que tengamos una imagen gráfica, te metes en una habitación con el sable de luz, y evidentemente no hemos podido oír el sonido, pero hace el sonido típico de sable de luz. ¿Tienes una figura, una especie de maniquí con el cual practicas? Sí, tengo unas referencias en casa para mirar la altura, sobre todo cuando tiras determinados ataques, ¿no? Luego es verdad que contamos con la suerte de tener la academia, donde ya en cuanto puedo me escapo y allí ya está todo más preparado para entrenar, por así decirlo, más en condiciones más, más favorables, ¿no? Y con compañeros también, porque al final entrenar solo, entrenas unas cosas, pero al final para entrenar combate, necesitas a otra persona con la que estar dándote, que te dé, que te reciba. Claro, al final una persona sola puede entrenar determinadas cosas, pero necesita de juntarse con compañeros para entrenar combate.
Y tú, ¿no? Como además es que eres rector de Ludospot, ¿tienes tiempo también para entrenar o estás más pendiente de que los compañeros lo tengan? Estoy pendiente de que los compañeros lo tengan, pero sí que es verdad que yo voy 4 días a la semana allí a la academia y estoy ayudando en las clases y tal. Entonces, pues quieras que no, muchas veces estás ahí entrenando. Estoy dando clases de prueba para que la gente conozca el deporte y se apunten. Entonces, pues sí que es verdad que yo le dedico más horas al final. Vamos a hablar del vestuario, ¿vale? La indumentaria que lleváis. Es una indumentaria clave. Cuando os veo, os he visto entrar prácticamente. Me habéis teletransportado a lo que sería, ¿no? La ciencia ficción, ¿no? ¿De dónde proviene exactamente de la indumentaria? No, la indumentaria también, como en otros deportes, va por rangos, como a lo Sí. mejor puede ser en el karate, que utilizan diferentes cinturones, ¿no? Diferentes colores. Pues nosotros también vamos por rango. Entonces, cuando empiezas, llevas pantalón negro con camiseta negra, porque eres novicio, es el rango que tienes cuando empiezas. Luego te ascienden a iniciato, cuando cumples la filosofía del deporte, cuando tu instructor ve que tú ya tienes interiorizado tanto el servicio como la cura como el respeto, pasas a iniciato y ya se empieza a poder vestir subtúnicas, que en este ca y el cinturón, pero en este caso son como marrones, no son las que vestimos ahora. Y después, cuando bien eres instructor y ejerces de instructor o ya eres académico, es cuando ya vistes las túnicas de color, como en este caso llevamos ahora nosotros. Muy bien, muy bien. No sé, vamos a ver, imaginaos que hay en casa gente que está diciendo, me apetece apuntarme a Ludosport, ¿cómo puedo? Bueno, si hay alguna especie, imagino que tenéis redes sociales, ¿no? Por si Sí, queréis. sí, sí. A esta pasión deportiva, ¿no? La verdad es que a mí me ha impresionado mucho ver los vídeos, ¿no? Y Fernando, cómo podemos enterarse la gente que no tenemos contacto con Ludosport? Imagino que poniendo Ludosport sale, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahora mismo tenemos en Instagram nuestro perfil, que es arroba valencialudosport, y ahí vamos promocionando lo que son las clases de prueba. Ahora vamos a abrir nuevos grupos. Hemos abierto uno el viernes y queremos abrir otro ahora el sábado por la tarde, y ahí es donde hacemos todas las promociones. Sí que es verdad que si buscas Ludosport, pues te aparece la página de Ludosport Hispania, que es la que lleva las redes sociales de todas las academias Atlas de España. Qué bien, qué bien. ¿Queréis comentar algún aspecto más que relevante relacionado? Sí. Porque tenéis un campeonato próximamente, ¿no? Sí, mira, Esther. bueno, el sábado que viene es en Murcia, que hay un circuito Atlas donde se va a poder ver, pues Carlos Jiménez también irá, o sea, gente de alto nivel del deporte estará allí compitiendo. Y luego nosotros aquí también tendremos el 18 de junio, es el regional de aquí, donde estaremos, pues la gente que participa en Valencia estará compitiendo para clasificarse para el nacional, para optar plaza al nacional. Wow, claro, porque están todas las comunidades extendidas prácticamente ya, ¿no? Sí, O casi pues todas, ¿no? casi todas, pero aún quedan Aún varias. Ahora queda. mismo van a abrir la semana que viene, van a hacer una clase de prueba para mucha gente en Alicante, que abrirá a partir del día 29, y han abierto en Zaragoza también, hay en Murcia, en Mallorca, en Barcelona, en Madrid. Se está extendiendo poco a poco. Van a abrir también próximamente en Bilbao, en Zaragoza. Claro, es que además es como que nosotros pertenecemos a la Academia Atlas, que es como la que más alumnos tiene Sí. en España. Muy Y en el bien. mundo, yo creo Bueno, y en casi. el mundo, sí. Es que es lo que decíamos un poco, que al ¿Os ha principio. visto? Ya es una cuestión mía personal porque soy muy fan del cine y de Star Wars, la Guerra de la Galaxia. Yo conocí la Guerra de la Galaxia, Star Wars llegó después. ¿Os ha visto? ¿Sabéis si tenéis referencia? ¿Os ha visto alguno de los actores que ha interpretado la saga? Es decir, Mark Hamill, Harrison Pues Ford. no lo sé, no lo ¿No sé, la sabes? verdad. Pues Pero yo, es por algo que ejemplo. vamos a preguntar a la gente más, también más internacional, a ver si. Claro. Yo creo que sí Porque que lo tienen yo que creo haber que visto, sí, seguro. porque al final por redes y por esto es, o sea, no es como antes, que a lo mejor costaba un poco más, pero yo creo que por redes enseguida se extiende. Sí, ¿no? Yo creo que sí que lo habrán visto, pero tal como decirnos, oye, pues tal, no. No. No nos lo han dicho, Sería pero bonito, hombre, ¿verdad? Sí, la hombre, más de verdad. uno llora. Bueno, ya para finalizar, ¿cuál es vuestra peli preferida de Star Wars? Porque yo tengo una clara que es El Imperio Contraataca. Pero es porque me pilló una época donde yo visualicé El Imperio Contraataca y me impactó muchísimo. ¿Cuál es la vuestra? Porque ahora hay series, Ay, es que hay está difícil. monográficos, documentales, hay un montón, ¿no? Está Andor, Sí. no sé, es que hoy en día, desde que entró Disney, pues hay como una
una gran posibilidad de poder ver diferentes sagas relacionadas con Star Wars. Sí. ¿Pero cuál es la vuestra? Yo diría que el retorno del Jedi. El retorno del Jedi. Sí, también me quedo con los clásicos. Muy bien, aunque muy me bueno. gustan mucho Me todas, encantó también, me encantó mucho. Sí, 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 Sí. sí. Yo te voy a ser sincero y yo no soy súper fan de Star Wars. He visto alguna película, pero yo estoy Ajá. por el deporte, no estoy por la saga. Sí. Hay de todo en la academia, Sí, aunque pero la seguro que mayoría hay sí que es alguna que te verdad. pica un poco, ¿no? Y Pues no no, sé, no, en no. principio no. O sea, he visto, La bueno, amenaza vimos fantasma. Obi-Wan y La amenaza fantasma y tal, pero en principio, o sea, me gusta, pero no soy súper fan. O sea, yo estoy por el deporte más que por la saga. Muy bien, Fernando Edo y Esther y Jano, instructores de combate de sables de luz. Un placer teneros aquí, os deseamos lo mejor y que nos enviéis estas imágenes tan bonitas, tan preciosas de combates con sable, que es una maravilla, una auténtica maravilla. Muchas gracias por estar aquí en directo. Muchas A gracias a ti, vosotros. Rafa. Un placer.